Aquí estamos en el cantón de Alajuelita, San José. Es un lugar muy bonito, un parque muy bonito, en cual muchas personas han estado tratando de mejorarlo. Y tenemos al señor, ¿su nombre? Manuel Chávez Cruz. ¿Y la señora? Janet Chávez Cruz. Ellos tienen un mensaje muy importante para las comunidades de Alajuelita. Yo deseara, como adulto mayor que soy, que la gente tuviera cuidado con los animales cuando caminan en las calles, que anden recogiendo los excrementos, porque uno se embarra los pies y llega a la casa con esa cosa fea. Y otra cosa, yo deseara que los perros que andan en la calle, que anden con una máscara, porque ya han habido casos que han mordido a muchas personas. Más uno que anda con un cordón y los animales no saben. Ellos creen que uno les va a pegar con ese palo. Entonces, que mejor anden con un bozal los perros en la calle. Ese es mi mensaje. Estoy de acuerdo. Muy bueno mensaje. ¿Usted, señora? Bueno, yo me voy a referir a la basura, ¿verdad? Un pueblo dice mucho cuando es limpio. Establece la cultura también. Que un pueblo limpio, desordenado, y así todos nos vamos a sentir mucho mejor. La basura nos da, se sentiría uno como muy depresivo, es. Se siente uno mal ver tanta basura y todo. Habrá gente que es así, ¿verdad? Que no piensa en los demás, pero que eso es también a entrar en conciencia. Y eso es de parte de todos, porque tenemos también que educar a nuestros hijos, que no anden botando basura en la calle, cuando andan comiendo algo. Y uno ve gente también adulta que ya lo hace, ¿verdad? Que no debe ser así. Dando mal ejemplo. Sí. Bueno, le agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias, porque yo sé que ustedes son personas que se preocupan por el bienestar del cantón de Alajuelita, y gracias por sus firmas. Muchas gracias y buen día. Con gusto.